Los regiomontanos esperan con ilusión su aguinaldo y la mayoría ya saben que va a utilizarlo. Las opciones son múltiples, pero hay una en que coincide la mayoría: comprar regalos para sus seres queridos. Pues comprar para la familia juguetes, ropa. Sí. Básicamente es lo que piensan hacer. Sí, y convivir con la familia. No sé todavía. No sé. Pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y ver primero las cosas que, las prioridades que necesita uno en su casa. Hay algunos que confían en ese alcance para iniciar una inversión, iniciar un negocio, o bien que les quede algo para ahorrar para el futuro. Pues invertirlo en la familia, en la casa, para el bienestar del hogar, ¿verdad? Más que nada. ¿Algo específico? Pues tratar de emprender un negocio. El caso es cuidarlo bien, hacerlo rendir y buscar que alcance para algunos gustos. Bien fácil pagar lo que está pendiente. Unas poquitas. ¿Pero está completa? Gracias a Dios sí, porque no debemos. ¿Y si sobra? Me lo zumbo en algún gusto. En general, las empresas tienen hasta el día 20 para pagar el aguinaldo, pues es el límite que marca la ley. Pero los regios esperan que esa semana comiencen a entregarlo. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.